siempre hubo este emprender en conjunto en la provincia de Misiones. Esa concepción misionerista de hagamos las cosas juntos explica el fenómeno tan poderoso de las escuelas de alta tendencia en Misiones. A mí me tocó ser ministro de Educación hace unos años y me llaman entonces el gobernador Carlos Rovira. Me dice, es muy fácil, me dice, seguí a las cefas, sino seguirla en su concepción más íntima. Se habló mucho de solidaridad, se habló de puentes, de puentes, se habló de ser cooperativos. Y si uno entra a una EFA, y las conozco prácticamente a todas, uno percibe en el ambiente ese ambiente. La formación, vamos a llamarla integral, que tienen los alumnos de la EFA con la calidez de los padres, con el Estado, con la cristiandad, cobijándola, no puede salir otra cosa que ustedes, chicos, gente de bien, no puede salir otra cosa. Entonces las EFAs hacen una contribución, repito, gigantesca desde el punto de vista ético, desde el punto de vista formativo, y con esto termino, porque hace una mixtura, como decimos, una frontera del río Uruguay, entre el aula y la chacra, entre la teoría y la práctica. Y eso, considerándose la práctica, el manejo de nuestro suelo, es estar tocando la historia. Cuando uno toca el suelo, está tocando la historia más pura de esta provincia. Entonces la experiencia es demasiado poderosa. Es amar tu propio suelo, cultivar tu propio suelo y hacer crecer tu propio suelo.